El día 119 de la pandemia en México, se sigue registrando casos de falta de atención a pesar de la insistencia sobre que los servicios hospitalarios no han sido rebasados. Luis Felipe denunció que en menos de 24 horas, en menos de un día, 5 de sus familiares murieron por COVID. Son 3 primos de Comitán, Chiapas, y 2 tíos de la Ciudad de México. Los primeros, en Chiapas, acudieron al hospital del Issste, en Comitán, el domingo, con síntomas. ¿Pero qué pasó? Lo regresaron a casa con paracetamol. No había lugar para hospitalizarlos y tampoco había pruebas. Su salud se agravó y murieron ayer en su casa. Además del drama, tuvieron que sepultarlos a escondidas, pues los panteones están cerrados. Y ese uno no está protegido, el de gorra, ¿ves? ¿Ya lo viste? El de gorra no está protegido. Ya, tío, ya le llegó la chingada. Pero como dicen que muere mucho de enfermedad, quién sabe si del COVID también o de una enfermedad murió.